Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Hoy pues vamos a compartir sobre este santo misterio que es la misión de María en el pueblo de Dios. Para ello pues iremos al santo tratado de la verdadera devoción, redactado por el Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort. En el numeral 23 dice el Señor: Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, aquí nos recordamos de algunas parábolas del Evangelio. La parábola de la moneda perdida, la parábola de los talentos, la parábola aunque está encerrada ciertamente también en un lenguaje configurado, allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el buen padre de familia saca cosas buenas y nuevas del cofre del tesoro, también una palabra que da Jesús en los evangelios. Saca cosas nuevas, cosas viejas y cosas nuevas. Muy bien. Interesante porque la misma escritura, los mismos evangelios nos apuntan a varias imágenes, varias figuras. Primero la moneda que se pierde y el gozo y la alegría de recuperarla, y la mujer va y participa a todas sus amigas y hace una fiesta y se regocija porque ha hallado esta moneda. Moneda, tesoro, es la figura de María. Hallar esta moneda, como lo enseña Jesús, se refiere a su madre. Hallar a María. Por eso dice el Espíritu Santo a través de San Luis, en el admirable secreto de María, que es esta obra prodigiosa, síntesis y resumen del tratado: feliz mil veces mil aquel a quien el Espíritu Santo revele este secreto. Justamente María es el secreto de Dios. Esta moneda, feliz mil veces mil aquel quien halle esta moneda. Feliz mil veces mil aquel que halle a María. Porque nadie halla a María si Jesús no quiere que María sea hallada. Porque María es hallada por todo aquel que es predestinado y llamado, porque Jesús quiere entregarle su madre. Feliz mil veces mil aquel que es un Juan, discípulo amado, a quien Jesús dice: hijo, he ahí tu madre. Y Jesús es quien revela a María, entrega a María y nos consagra a María al pie de la cruz, en el entendido que somos los Juanes de este tiempo, el ejército juánico. Mire qué preciosa expresión, el ejército juánico es el ejército de los hijos amados de María, apóstoles del fin de los tiempos, discípulos del fin de los tiempos, remanente fiel, resto fiel, almas predestinadas, almas llamadas, estirpe fiel de la Virgen María, ejército azul de la Santísima Virgen María, súbditos del corazón inmaculado de María, del reinado de oro del inmaculado corazón de María. Bueno, quien halla a María es porque Jesús quiere que María sea hallada por esa persona, porque es Jesús en los mismos evangelios quien entrega a su madre a Juan. Y Juan es todo esto que hemos compartido y que les he comentado. Entonces, interesante porque el mismo tratado dice que este inmenso tesoro es María y que es algo hermoso, refulgente, raro y precioso. Figura de la moneda, también representa
Hallar la moneda representa también la figura de el extravío en cuanto a la verdadera y falsa devoción. Porque quien ha perdido la moneda está extraviado en alguna de las siete falsas devociones a la Virgen María, de las que nos denuncia San Luis María Griñón de Montfort en el numeral 90 y siguientes, que nos habla de siete falsas devociones. Estas siete falsas devociones, a saber, como nos las enseña el mismo tratado de la verdadera devoción, pues son las siguientes. Nos dice San Luis que existen, pues, los falsos devotos críticos, los falsos devotos escrupulosos, los falsos devotos exteriores, los falsos devotos presuntuosos, los falsos devotos inconstantes, los falsos devotos hipócritas y los falsos devotos interesados. Muy bien. Quien no ha hallado la moneda y tiene la moneda extraviada, esta que nos habla en el capítulo 13, donde se desarrolla, en Marcos, donde se desarrollan las parábolas, y esta moneda que está extraviada, quien tiene la moneda extraviada, o sea, una vida de moneda extraviada, un alma con moneda extraviada, una comunidad con moneda extraviada, una familia con moneda extraviada, una iglesia, una parroquia, una diócesis, una realidad concreta en la vida de una persona con moneda extraviada, una deserción en el ejercicio de una misión, que es la figura de una moneda extraviada. Entonces San Luis da a entender que tener la moneda extraviada es estar incurso en alguna de estas siete falsas devociones. Porque María es la moneda preciosa de oro de Jesús. Aquí lo dice, es un tesoro refulgente, hermoso, raro, precioso. Dice así exactamente el numeral 24, que es el que estábamos desarrollando. Dice exactamente así, que es un hermoso, refulgente y raro y precioso tesoro llamado María. Esa es la moneda. Hallar la moneda es salir de las siete falsas devociones. Es decir, empezar a construir la verdadera consagración, devoción al corazón inmaculado de María. Eso es hallar la moneda. También en la parábola de los talentos, y irá a explicar también que construir esta verdadera devoción son las cinco columnas de la verdadera o características de la verdadera devoción, que primeramente es interior, tierna, constante, santa y desinteresada. Estas cinco columnas que nos habla el numeral 105 y siguientes del Tratado de la Verdadera Devoción, pues nos apuntan a encontrar la moneda. Eso es hallar la moneda que nos menciona Jesús en el capítulo 13 de Marcos, donde desarrolla las parábolas. Pero también conseguimos en el capítulo 25 de Mateo la parábola de los talentos. El primer caso, que es aquel ejercicio fallido en la misión, a quien se le entrega un talento y decide renunciar, decide irse, decide abandonar y no produce el fruto a su tiempo. Es la deserción de una misión, de un llamado. Aquel que ha desertado del llamado del bautismo, aquel que ha desertado del llamado del sacramento del matrimonio, aquel que ha desertado del llamado del sacramento del sacerdocio, aquel que ha desertado de la exigencia absolutiva, penitencia, propósito, cambio y enmienda que plantea el sacramento de la confesión, aquel que ha desertado de los siete sacramentos. Bueno, esa es la figura de aquel que no produce el fruto a su tiempo. Muy bien. O ha desertado de los diez mandamientos. Es aquel que no produce el fruto a su tiempo. O no produce intereses, dividendos de este talento. Y decide envolverlo en un pañuelo y enterrarlo en una tierra. En figura de, en la tierra, envolverlo en un pañuelo es la figura del pañuelo que envuelve la moneda. Fíjense que es un talento, es una moneda de oro. Vemos en la parábola de Marcos 13, la mujer que halla la moneda, el talento. Hay quien halla el talento y se goza. Este tiene el talento, pero ¿qué hace con ese talento? Lo entierra.
Es decir, lo extravía. Lo extravía. Una se contenta, se goza, celebra y glorifica a Dios y se reúne con sus amigas y amigos para celebrar y dar gloria a Dios, que ha hallado la moneda. Y este que la tiene, al contrario, la extravía, la oculta, la entierra, le da muerte y sepultura. Es la antítesis, es todo lo contrario entre una y otra. Interesante. Bueno, entonces aquí vemos que en la parábola de los talentos, ¿qué sucede? Que el Señor, cuando llega a pedirle los dividendos a su tiempo, a su momento, ¿qué aconteció? Le dice, oh siervo, ¿por qué no distes el talento, la moneda, al banquero, al banquista, para que cuando yo hubiese regresado, al menos con los intereses, yo hubiese recogido? Siervo malvado, inútil, si sabes que yo recojo y pido, porque dice, Señor, porque tú siembras, tú recoges donde no has sembrado. Siervo malvado, si tú sabías que yo recojo donde no he sembrado, ¿por qué no se lo diste entonces al banquero? Muy bien, atadlo y echadlo afuera, donde es el crujir de dientes y las tinieblas. Las tinieblas y el crujir de dientes, figura del infierno. Muy bien, entonces vemos en todo esto que tanto en la parábola de la moneda hallada y perdida como en la parábola del talento son dos monedas. María es esa moneda, es ese tesoro refulgente. Entonces, tanto la parábola de los talentos como esta parábola de la moneda apuntan a las siete falsas devociones o a la verdadera consagración al Inmaculado Corazón de María. Y es que dice que María es el tesoro de Dios y en el secreto de María está otra obra maravillosa de San Luis María Griñón de Montfort. Dice claramente también que María es el banco de Dios, es el tesoro, es el banco de Dios. Muy bien, porque justamente en el numeral 88 se lee lo siguiente, fíjese qué interesante, sobre la Santísima Madre. Dice lo siguiente, el Santo Tratado de la Verdadera Devoción, dice así, ¿y cuál es la causa? No fue la falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino la falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fijaron de sí mismos y se apoyaron en su propia fuerza, creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Justamente este sitio donde debemos llevar esta gracia para que no sea saqueada por los demonios es un banco que está blindado por la gracia inmaculada que es la Santísima Madre. Entonces llevamos esta moneda, figura de María, la verdadera devoción a la Santa Madre. Bueno, entonces aquí vemos que debiste haber llevado la moneda al banquero, María es el banquero, que te gozas porque hallas la moneda, es decir, sales del extravío de las tres, de las siete falsas devociones para entrar a vivir la verdadera consagración al Inmaculado Corazón de María. María, el tesoro de Dios. María, la moneda de Dios para el fin de los tiempos. La moneda que te permite pagar el precio de entrada al reino de los cielos. Si alguna moneda vas a tener que tener para poder entrar al reino de los cielos, es la moneda de María, santidad, virtud, humildad, obediencia. ¿Qué son las 10 virtudes? Esta moneda, que es lo que nos habla justamente la tercera columna de la verdadera consagración al Inmaculado Corazón de María, nos habla justamente de esto, maravilloso, hermoso, que es la devoción santa, la tercera columna de la verdadera consagración al Inmaculado Corazón. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir,
te lleva a evitar el pecado, a imitar las virtudes de la Santísima Virgen y en particular. Entonces esta moneda, que es la que vas a necesitar para poder pagar el precio y entrar en el reino de los cielos. Por eso también dice esta parábola, cuando vayas con tu adversario por el camino, ponte de acuerdo con él. No vaya a ser que él te entregue al juez y él te eche a la cárcel y de cierto no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Habla de un pago de un precio y es la virtud de la madre hasta que no hayas forjado las 10 virtudes de María. No entrarás en el reino de los cielos. Esa es la figura de hallar la moneda, celebrarlo y gozarse y glorificar a Dios, porque tienes el pase de entrada, el precio, el pago del precio de la entrada al reino de los cielos. Esta moneda perdida, tesoro refulgente y hermoso, que es el Inmaculado Corazón de María. Y esta moneda entraña estas 10 virtudes, por eso es la moneda que necesitamos para entrar al reino de los cielos. Dice así, humildad profunda, fe viva, obediencia ciega, oración continua, mortificación universal, pureza divina, caridad ardiente, paciencia heroica, dulzura angelical y sabiduría divina. Eso es hallar la moneda, eso es tener la moneda y entrarás en el reino de los cielos. Eso está en el numeral 107 del Tratado de la Verdadera Devoción, que nos habla justamente de la tercera columna para poder entrar en el reino de los cielos. 108, para ser más exacto. Numeral 108 del Tratado de la Verdadera Devoción. Que el Señor, así como le dio la moneda preciosa del fin de los tiempos, con la que se entra en el reino de los cielos, la moneda que tiene el remanente fiel, para poder entrar en el cielo, el signo monetario, por darle una expresión, la divisa, divisa, para poder entrar en el reino de los cielos, la divisa divina es la moneda del Inmaculado Corazón. Moneda, medalla, interesante, porque también manda a acuñar la Virgen, una medalla que tiene como la forma de una moneda, es la medalla milagrosa también, que tiene toda el criptograma del Inmaculado Corazón, del Sagrado Corazón, y representa el plan de Dios a través de María para estos tiempos. En Catalina Laboret manda a confeccionar esta preciosa medalla la Santísima Virgen María. Bueno, de las apariciones aprobadas, porque hay unas que pertenecen al, digamos, argor de las revelaciones privadas, y como tal, pues hay que esperar que la Iglesia se pronuncie. Pero hablando de las apariciones públicas, o que fueron privadas, pero que ahora son parte digamos, del arsenal de las apariciones aprobadas por la Iglesia, está la de Catalina Laboret, la medalla milagrosa. De las apariciones aprobadas por la Iglesia, es la única donde la Virgen mandó a acuñar una moneda, una medalla, moneda, medalla, interesante. Bueno, y ahí también están representadas las virtudes de la Santísima Madre. Por eso es que María y sus 10 virtudes, esta moneda hallada que estaba perdida, es la divisa de los apóstoles del fin de los tiempos para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor nos bendiga y damos gracias a la Santísima Madre que en el acto de la consagración, ella nos entrega la moneda, nos da la moneda de la salvación del fin de los tiempos, para salir también de esa cárcel, que es el purgatorio, porque esa cárcel, ponte de acuerdo con el alguacil, ponte de acuerdo, es decir, paga el precio, forja las virtudes de María en tierra, en la tierra, porque de cierto digo, te echarán a la cárcel y no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Bueno, justamente, esa moneda son las 10 virtudes de la madre. Y si no pagas el precio y forjas esas 10 virtudes en la tierra, tendremos que ir inexorablemente al purgatorio hasta que no hayamos forjado el precio, las 10 virtudes, y tengamos la moneda para poder salir de esa cárcel que nos habla esa parábola de Jesús y entrar en el reino de los cielos. María,
el tesoro de Dios, el banco de Dios, la moneda perdida y hallada, el banquero a quien se le entrega el talento para que dé el fruto. Bendito y alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Y será entonces hasta una próxima reflexión, meditación y revelación del santo tratado de la verdadera devoción. Paz y bien.